te voy a preguntar, porque te lo tengo que preguntar. ¿Tú cómo vives tu sexualidad? ¿Plenamente? Sí, yo sí, padrísimo. Me o sea, no tienes bronca De ningún tipo. ¿Y tú qué opinas de esto, que tienes relaciones con diferentes parejas? Y bueno, como estamos hablando de la cuestión metafísica, vas arrastrando la energía de estas parejas, ¿no? Pues mira, ¿cuál es tu no estás para saberlo, ni yo para contarlo. Pero mira, curiosamente yo no tengo pareja. Porque uno pensaría, también por lo mismo, ¿no? Lo que venimos hablando, sí, ¿no? De que una pareja. Pues era tener un harem, ¿no? No, fíjate qué curioso. Ni tengo harem, ni tengo pareja actualmente. Sí, ¿no? sí, claro. Que nunca he tenido, ¿no? Pues claro que he tenido. Pero voy a esto. Uno dice, oye, pero entonces, ¿cómo vives tu sexualidad plena? Pues sí, la vivo súper plena. Porque te tienes a ti. Porque me tengo a mí, porque yo me atiendo padricísimo y no tengo ninguna bronca, ¿no? Entonces, ahí rompo un gran mito, porque uno piensa que si eres muy cachondo, pues entonces tienes que tener 50 parejas, pues no necesariamente. A lo mejor sí yo, en mis fantasías, a lo mejor puedo estar con 80 mil, ¿no? No, o con la que se te ocurra. Sí, Como sea. Sí, vaya, como sea. Finalmente la sexualidad para mí no tiene sexo. Sí, ¿no? No tiene genitalidad. Así es. Simplemente es, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de eso? La sexualidad sí, claro. Es andrógina, ¿no? Así es. Y el ser humano, somos andróginos en origen. Sí. Y esa es nuestra gran comisión, buscar tu otra parte. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué opinas de que ahorita hay tanta explosión? Siempre ha existido la homosexualidad y el lesbianismo toda la vida. Pero ahorita como una apertura enorme, no sé si desbordado incluso, pero estamos viviendo como una transición importante en la sexualidad del ser humano. Sí, y efectivamente digo, todo esto ya siempre lo ha habido, ¿no? No es de que ahora hay más gays, ¿no? No, siempre ha habido las tres orientaciones sexuales, siempre. Lo que pasa es que ahorita es un momento de gran pugna entre los derechos sexuales y este movimiento conservador de luchar y de no dejar la expresión abierta de la sexualidad de cada quien, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, pues cada quien tiene derecho a él, ni siquiera se elige para empezar. O sea, es algo que es tuyo, naces con ello. Claro. ¿No? O sea, no es de que, hoy voy a elegir ser gay. Es una condición. No, sí. Es una condición. Sí, exacto. Como quien nace pelirrojo, quien nace de piel morena, con ojos claros. O sea, así. Hay quien nace con una orientación o nace con otra. Es interesantísimo esto, porque a mí me gusta mucho cómo fusionas tú la cuestión espiritual, que a mí me interesa mucho, porque yo sí estoy convencida que ahorita hay una desorientación, pero a pesar de que tenemos tanta información, estamos viendo muchas mujeres solas y muchos hombres solos. Y eso da, no sé, pero a mí me da un gran desconcierto. Pues sí hay una gran crisis, y voy precisamente por eso. Nosotros tuvimos más de 6 años el espectáculo El Secreto que Separó a los Hombres de las Mujeres. Y actualmente, este 7 de septiembre, reestrenamos A un Orgasmo del Divorcio. Sí, ahorita vamos a platicar de él. Y A un Orgasmo del Divorcio tiene que ver precisamente con lo que me estás preguntando, porque nos hemos dado cuenta que hay una gran crisis de pareja, pero gigantesca, ¿eh? No. O sea, algo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy mal, que no es posible que una relación de pareja dure 3 años, cuando mucho, y se divorcian. Entonces, o a veces ya ni se divorcian, simplemente ya el señor ya no regresó, ¿no? O ya no se casan. Sí, o ya no hay compromiso de nada. De nada. Pero de nada, ya. Todos son relaciones de uses y tírese, ¿no? Y a veces se usa una noche y al otro día ya se tira. Es tremendo eso. Sí, creo que hay un gran descontrol, pero como todo, ¿no? Creo que finalmente estamos dando bandazos para poder llegar a un justo medio, en todos los sentidos, ¿eh? Claro, claro. En el espiritual, en el sexual, en el político, en el económico, en el social, en todos los sentidos. Siento que hoy en día el planeta entero está en ebullición, estamos en el Armagedón, en esta polarización de las dos energías,
Y que bueno, es parte de este renacimiento, este reajuste, esta reinvención de la humanidad. ¿Y de todo esto hablas en un a un orgasmo del divorcio? Sí, fíjate que, y ahí también está padre porque le hablamos a los dos. Muy linda, Antonella. Sí, Antonella es, yo tuve la oportunidad de trabajar el show anterior igualmente con ella. Sí. Ella estaba en esta obra de Hoy No Me Puedo Levantar, muy exitosa. Sí. Y entonces me dijo, oye Rubén, pues yo ya estoy acá actuando, ¿y cómo ves? Le digo, sensacional. Claro. Porque yo quiero hacer esto, ¿cómo ves? ¿Me ayudas? Sí, órale. Y entonces montamos a un orgasmo del divorcio, que básicamente es un matrimonio. Y yo hago dos papeles, el esposo de Antonella y el doctor Carvajal. Ay, qué bonito. Y entonces estamos simultáneo con el público, porque además es una obra interactiva. O sea, el público participa con nosotros, trabaja con nosotros. Esa es otra, es terapéutica. Es 100% terapéutica. Sí, es maravilloso. Porque además te voy a decir algo, hay un debate con el público sobre el tema crucial de toda relación de pareja, que es la infidelidad. Hay un debate con el público sobre la infidelidad, sobre qué es la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Que es un, no sé, man, la verdad, vayan a ver a un orgasmo del divorcio. No, fíjate que ahí vemos, qué fuerte, ¿no? Lo desmenuzamos porque hicimos, a ver, porque le empiezo así con el público, ¿no? Le digo, miren, yo ya sé que, pues, que tu pareja se acueste con otro, sí, eso me queda muy claro y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero no nada más eso es infidelidad, o sea, ¿qué más? O es la lealtad. O hasta dónde, eso también lo trabajamos. La porque gran diferencia. No es lo mismo la lealtad que la infidelidad, o sea, porque la infidelidad nosotros la enfocamos directamente a los genitales. Y la lealtad, o sea, puedes tener un marido o una mujer sumamente leal que te es infiel. Claro. Y te es infiel porque a lo mejor tampoco te puede comunicar que, porque incluso hay parejas que yo conozco que no son infieles, sino que tienen la mente buena. Hay un acuerdo. Hay acuerdos. Códigos de pareja. Claro. En El Amante de Lady Chatterley, ¿no? O sea, bueno, dice, mi hija, pues si yo ya no puedo, pues, ¡ante! Perdóname, el amor es otra cosa. El amor es mucho más. ¿Qué es la infidelidad? Y les adelanto un poquito, al margen de que vamos a debatir ahí en la obra, de eso, claro, ni se preocupen. Que vayan. La infidelidad es una herida del ego. La infidelidad no es el amor. Es una traición. El amor es algo gigantesco, mucho más grande. No, no es necesariamente, es que, ¿cómo? Ya no me amas. No, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Es otra cosa, pero ya lo debatiremos ahí. Qué fuerte, porque la verdad yo te voy a ser honesta, yo tengo un matrimonio maravilloso y estos temas los hemos tocado muchísimo. Claro, tengo un marido sumamente inteligente, afortunadamente. Inteligentísimo. Aries. Y además culto. Porque a veces uno piensa, dice uno, es culto, es inteligente. Es que inteligente, es culto. No, son dos cosas diferentes. Yo conozco gente muy inteligente y no culta. Sí. Y conozco gente culta y no inteligente. Sí, pero tu marido es culto e inteligente. Sí. Igual que tú, ¿eh? Muchas gracias. Y de veras, y no son guayabazos, ¿eh? Yo soy acuario. Pues te voy a decir algo, ¿eh? Ascendente en Leo y él es Aries ascendente. Y fíjate que en si tú no me. No, y si no me hubieras dicho, yo te hubiera dicho, te voy a decir qué signo eres. Ah, y te voy a decir por qué. Porque en esto de estar ahí estudiando un poco de los signos, cada signo tenemos determinadas características que son ley. Y una característica clave que diferencia a Acuario es su inteligencia. O sea, yo no conozco un Acuario, hombre o mujer, tonto. No lo conozco. O sea, no quiere decir que todos los inteligentes son Acuario, pero sí quiere decir que todos los Acuario son inteligentes. Bueno, muchos y todos, ¿eh? Muchísimo. Sí, no, son brillantes. Yo soy un gran estudioso, porque siempre en las reuniones, ¿no? Estamos, mucho gusto, mucho. Oiga, ¿qué signo es usted? ¿Qué signo es usted? O sea, siempre les pregunto. Es cierto. Porque es de ley, ¿eh? Y mi marido es Aries ascendente en Acuario. Son claro. Brillantes. No, y Aries, súper líder. Súper líder. Pero fíjate que a lo que voy. Pero estábamos, te interrumpí. No, está perfecto. Somos un matrimonio muy, muy completo que hemos platicado. Mauricio me lleva 38 años. Que se dicen básicamente. Sí, no, pero no es fácil. Segundos, pero pues para mí no ha sido difícil, que ese es un tema. Y yo sí creo. O sea, hemos platicado los temas de la infidelidad, en el concepto que lo conoce la gente, la lealtad, que son para mí cosas totalmente diferentes, y afortunadamente comulgamos el y yo en lo mismo, ¿no?
pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que el matrimonio, per se, debe de seguir existiendo, porque no podemos estar solos tantos seres sí, humanos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, creo yo que finalmente compartimos este planeta, hombres y mujeres, y qué mejor que lo podamos hacer desde el amor. Y si tenemos la oportunidad de fusionarlo a través de ser pareja, ¿por qué estamos desaprovechando esa oportunidad y estamos tan solos, muchos hombres y muchas mujeres? Pero, te repito, creo yo que estamos en ese tránsito, trabajando nuestra conciencia como planeta. Creo, quiero pensar que vamos rumbo allá, pero ahorita, pues, en ese tránsito, pues, hay desbarajuste, ¿no? Hay mucha desunión, mucha deslealtad, mucha competencia, mucha agresión. Sí, hay una guerra de poderes entre hombres y mujeres, muy cañona. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Antes de que empezáramos el programa, un tema que está tocando ahorita, yo tuve la oportunidad de conducir el Foro Internacional de la Mujer en febrero, y un tema que estuvo siempre latente es el empoderamiento de la mujer. Yo estoy de acuerdo, yo soy mujer, soy una mujer líder y pensante. Precisamente por eso hablo del empoderamiento de la mujer desde mi punto de vista. Y respeto a todos. Sé que hay mucha subyugación en cuanto a la mujer, a la fémina, en muchas áreas. Pero de alguna manera también siento que hay un abuso de la mujer con este tema. Siguiendo la línea de que estamos dando bandazos, creo que ahí también en este proceso de empoderamiento de algunas mujeres, sí creo que algunas mujeres sí se fueron, pero totalmente al otro extremo, ¿no? Y sacaron su espada de Damocles y dijeron, ahora va la nuestra y ahora a cortar penes. Y creo que pues ni es una ni es la otra, ¿no? O sea, y el hombre en este tránsito que está haciendo del machismo a la nueva masculinidad, pues muchos están extraviados, súper extraviados, o sea, no saben ya ni por dónde. Y con esta mujer grandota ya hiper empoderada, pero ya en mala onda, sí, de ahora va perra. La mía, sí, sí. O sea, estas mujeres alfa perras. Sí, sí, no, y digo, y no quiere decir que todas, no, pero no, sí no, hay no. Un grupito. No, yo lo digo en serio, yo tengo amigas que, y lo digo incluso hasta como, wow, qué maravilla, pero finalmente llegan a su casa y quieren un hombre, quieren una pareja, pero no la quieren, es... Sí, sí, sí. ¿Cuál es la nueva masculinidad que está haciendo? La nueva masculinidad es este hombre que no compite con la mujer que se está empoderando, sino al contrario, ¿no? Porque por lo general el macho no permite que la mujer crezca, estudie, trabaje, se desarrolle, al contrario, la compleja, la aplasta, la minimiza para él poder seguir teniendo el control, ¿no? Desde ahí, la nueva masculinidad es un hombre que al contrario, no se siente amenazado porque su mujer estudie o trabaje o gane más dinero que él. Al contrario, la apoya, la respeta y la fomenta, ¿no? No tiene bronca con si en determinado momento hay intercambio de roles, ¿no? Oye, por las circunstancias se dio que ahora yo limpio la casa y cuido a los niños. No tiene problema si fuese el caso. Es un hombre que tiene contacto con sus sentimientos, con sus emociones, no tiene bronca de sacar esta parte de energía femenina, del yin, ¿no? De poder llorar, de poder escribir un poema, una cartita, un mail, un detalle, que el macho no, el macho es duro, recio, antisensible, ¿no? O sea, cuadrado, ¿no? Claro. Entonces, pero sin embargo, no todos los hombres están en esa posición, o sea... No, yo tengo un marido así. Sí, ajá. Pero un marido que tiene 81 años... Que viene de otra generación, claro. La nueva masculinidad que estás mencionando desde hace 60 años, claro. O sea, sí, muy fuerte. Sí. Yo creo que hay gente que está adelantada a su época y así es uno de ellos, ahorita que te estoy escuchando. Así es, así muy es. Fuerte. Mauricio es así, es un hombre que no tiene bronca con el manejo de su energía femenina
y desde ahí es un hombre sensible, es un hombre artista en toda la extensión de la palabra, porque puede contactar con su sensibilidad. Y adora a las mujeres. Claro. Adora a las mujeres. No tiene broncas. Pero no deja de reconocerse como el pater, ¿no? O sea, es muy lindo que no perdamos los roles. Yo no creo que seamos iguales las mujeres que los hombres. No, somos diferentes, hombres y mujeres. Y no quiere decir que uno sea más que el otro, somos diferentes. Claro, aunque yo llevo dinero a mi casa como mujer, me encanta, como un placer, atender a mi marido. Claro, claro, claro. Me encanta, ¿eh? O sea, claro, la verdad es algo que gozo. Pero veo que ahora las mujeres, incluso en mi edad, yo tengo 43 años y ya saben que yo no me quito la edad, sufren con este tema. Sí, te digo, es que se fueron al otro extremo. O sea, piensan que entonces ahora es, no te atiendo, no te sirvo, no te pelo, no te hago el sexo, no nada, ya ni sexo oral, nada. ¿Ya no, ni sexo oral? Sí, ya, no, bueno. Entonces, oye, entonces, ¿qué? ¿Cómo? Sí, claro, un castigo, como, sí, sí. Como que, ¿en qué obra es esto donde las mujeres se ponen en huelga para que los hombres no se vayan a la guerra? ¿Para que arreglaran las broncas? No. Que se ponen en huelga sexual y dicen, no va a haber sexo hasta que ustedes no arreglen las broncas. Ah, mira. ¿Qué obra es? La platicó aquí Juan Ferrara, ¿te acuerdas? Muy interesante. Ajá. Porque también es un tema, Juan, te convido que lo entrevistes un día, sí. Genial en ese aspecto. Ajá, de sí. La energía femenina. Dice, las que están desgraciando a la humanidad son ustedes. Pero te da una sí, un argumento, muy... ¿no? Sí, yo creo que hay que saber, mira, por ejemplo, yo la definición que manejo de empoderamiento, y de hecho, yo trabajo el empoderamiento con... Porque además déjame decirte que pues mi público mayoritario son mujeres. Yo con quien más trabajo son con las mujeres. Desde que el primer programa de televisión en el que yo estuve pues, se llamaba Consejo de Mujer. Okay. TV Notas, pues digo, ahora ya lo leen de todos, pero en un principio pues, básicamente era una revista de mujeres. Era ¿no? puro público femenino. Puro público claro. femenino, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que yo tengo un otro espectáculo que se llama Los Siete Pecados de las Mujeres y Los Venenos del Amor. ¡Ay, qué bonito! Y ha sido, no hombre, pero padrísimo, ha pegado muy bien porque es mi experiencia como terapeuta, principalmente de mujeres, pues ya casi de 28 años de escucharlas, de a veces... Ay, yo creí que mujeres de 28 años. No. No, bueno. No, 28 años siendo terapeuta, ¿no? No, y este... Y entonces yo decía, hijo, es que si alguien les dijera a tiempo a las mujeres estos denominadores comunes que yo he encontrado durante estos 28 años en cientos y cientos y miles de mujeres que yo he escuchado, ya sea por los mails, ya sea por el radio, la tele, por lo que sea. Y entonces yo fui detectando lo que yo llamé los siete pecados de las mujeres. ¿Puedes entonces dije, algunos? Pues hay uno, por ejemplo, ¿no? Que es el síndrome de la princesa del cuento de Blancanieves versus empoderando a la nueva Eva. La nueva Eva es esta nueva mujer que no tiene problemas con su seguridad en ella misma, es una mujer madura en sus afectos, en su sexualidad, que no rivaliza con otra mujer, porque en ese pecado tiene que ver mucho esta parte, lo que yo llamo el síndrome de la princesa, esta rivalidad de vanidades femeninas. Tremenda. ¿Qué es? Hijo. O sea, la verdad nosotros no somos enemigos pequeñitos de las mujeres comparados. Somos grandes, ¿verdad? Sí. Somos no, tremendas. No. Yo lo reconozco. No, y hay una dinámica que yo hago, porque además esto lo hago en versión de desayuno. Hago desayuno show. Me parece fantástico. Entonces las señoras van, desayunan rico con todas sus amigas, y después de que desayunan viene el show, ¿no? De los siete pecados de las mujeres. Entonces hay una dinámica que yo hago, llegando a este pecado del síndrome de la princesa, que yo le digo, a ver, este grupito de mujeres, a ver, estas 10 mujeres que están aquí en esta mesa, a ver, voltense a ver entre ustedes, díganme quién es la más bonita de ustedes, pero véanse bien, o sea, así como se ven allá afuera, que se barren y todo, vele los zapatos, vele la, o sea, bárrela, y se mueren de la risa, pero es de los nervios, de claro, decir, exactamente, eso hacemos. Rivalizamos entre nosotros a ver quién tiene la mejor pechuga, quién tiene la mejor pompa, quién se pintó el ya pelo. Ya le salió celulitis, sí, ya sí. Tiene una cana, ya se la sí, arruga. O sea, pero ay, sí. Pero olvídate, se preocupan demasiado por estar rivalizando entre ellas de quién es la princesa. Y por eso yo lo ligo con el cuento de Blancanieves, porque les digo, si ustedes recuerdan en el cuento de Blancanieves, la bruja, hay una madrastra, la bruja, en un principio no era bruja,
La bruja era una princesa y no era cualquier princesa. Era la princesa, era la más hermosa del reino. Uh-huh. Y por eso le preguntaba, pero muy insegura. Y por eso le preguntaba al espejo todos los días religiosamente, espejito, espejito, dime quién es la más hermosa de este valle, ¿no? Fuerte. Hasta que el espejo, pues el espejo era muy profesional. Y él decía, la neta. Y hasta que entonces ya le dijo, pues la quieres la verdad, hoy, sí, claro, pues hoy es tu comadre. Y entonces, ¿cómo que mi comadre, no? Y entonces ahí empieza el síndrome de la princesa, que empieza a rivalizar. A veces con la mujer más cercana, que no lo puedes creer, que a veces es tu misma hija. Tu madre. Tu madre, por tu supuesto, hermana. Por o sea, yo creo que ahí empieza. Sí, ¿qué dices? Yo creo incluso que ahí empieza el rollo. ¿Cómo? O sea, y luego a veces todavía en un rol bien disparado, porque resulta que la niña tiene 5 años y la señora tiene 35. Y la señora de 35 es una adulta. Está rivalizando con su hija, que tiene 5 años. Qué fuerte, ¿verdad? Que se dijo, a ver, ¿cómo? Sí, es muy fuerte. Pero son mujeres, con todo respeto, ¿eh? Sí. Te lo digo como terapeuta. Pero no es la mejor parte de la mujer. No, claro que no. No, no, no. Claro. No, ese es un, es lo que llamo, ese es un pecado, ¿no? Ese, pero obviamente no, bueno, la mujer es lo más hermoso, ¿no? Sí, porque sin embargo, hay esta parte que sí, algunas mujeres pues tienen que trabajar, ¿no? Es decir, que él luego habló de la nueva Eva. Entonces le digo, la nueva Eva es una mujer todo lo contrario, que al contrario, le dice a su comadre, comadre, qué bueno, tus pompas te quedaron a todo dar, claro. Y esas pompas, sácale provecho, comadre, claro. Y no le da envidia. Y en cambio, la otra, ¿cómo? ¿Cómo que, o sea, si ya tienes estrías, ya se te cayeron, mira, las tienes aguadas, sí. Y, o sea... Vienes guapísima, pero... o sea... Hijo... ¿Cómo? Sí, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Entonces hablamos de eso, pero en tono de comedia. Entonces se ríen. Lo haces muy bien, Rubén. Se ríen mucho y les caen muchos besos. Lo haces maravilloso. Yo de verdad tenía mucha... Ya te traía ganas, y lo digo en serio, de una charla contigo. Y creo que nos resta muchísimo por platicar. Muchas gracias. Muchísimo. Eres un hombre, evidentemente, muy inteligente, con una gran capacidad de comprensión hacia la sensualidad y hacia la sexualidad de la mujer. Y creo que es muy valioso para nosotros también entender la parte mística de Rubén Carvajal, que hay un Rubén Carvajal que la gente a lo mejor no ha tenido oportunidad de conocer, que es esa sí. Parte de conciencia, no vamos a decir más o menos porque no podría yo, no tengo el termómetro, pero a mi juicio empata contigo mi vibración y mi frecuencia, y simplemente yo quería preguntarte toda esta área que la manejas maravilloso y que eres un profesional. Y invitar a toda la gente también a que te vayan a ver al foro Lucerna, que queda en ¿es el foro Lucerna? Sí, el foro Lucerna está en Reforma, si ustedes van por Reforma, llegan al cruce de Reforma e Insurgentes. Hay Reforma e Insurgentes, pasa a la calle que se llama General Prim. Sí, claro. Te metes en General Prim y la primera, ahí está el teatro. Donde hay un velatorio. Donde hay un velatorio, exactamente, hay un velatorio ahí en la esquina. ¿Cómo se llama este...? Ay, no recuerdo, la que es la competencia de Galloso. Sí, es la competencia de Galloso, sí, exactamente. Pero no me acuerdo. Pero es ahí está Milán y el teatro está en... Ay, compré y no me acuerdo. No, qué bueno, mejor, sí, mejor, ni, sí, me acuerdo mejor ni te acuerdes, tema. ¿No? ¿Qué días van a estar? ¿Todos estamos todos los lunes. Los lunes a las 8:45 de la noche. 8:45 de la noche. ¿Cuánto tiempo? Pues por lo menos estamos de aquí a diciembre. Ay, qué padre. Y esperamos en Dios. Pues, yo voy a ir a verte. Para mí sería un honor y te voy a pedir que nos acompañes, ¿no? Será un placer. Es un honor que estén tú y Mauricio, ¿no? Ay, no, será un placer. Y evidentemente son nuestros invitados. Muchísimas gracias. Por favor. Y ya saben, amigos, en el Teatro Lucerna, en el Foro Lucerna, exactamente en General Prim, casi... Y Milán, es General Prim y Milán. Está muy sencillo, aquí en la Ciudad de México, y todos los lunes a las 8:45 vayan a gozar de Rubén Carvajal. Pero no nada más vayan a gozar de Rubén Carvajal como actor y de Antonella, sino vayan a sumarle a su vida cosas que las nutran y que las hagan ser unas mejores personas. Esa es la idea, porque al final fíjate que la obra tiene un mensaje muy bonito, muy humano. Ah, te voy a decir una cosa, se me había olvidado. Los señores lloran en la obra. Qué lindo. Lloran, así literalmente lloran. Hacer llorar a una mujer es relativamente más fácil.
Pero hacer llorar, no, porque no tienen bronca con el contacto con sus sentimientos, con su emoción. Conectamos rápido. Pero los hombres, no, bueno. Y me han tocado señores que me han dicho, ¿cómo le hiciste si yo no lloraba desde el día del velorio de mi papá y fue hace X cantidad de años? Qué fuerte, ¿verdad? Y es que hay una dinámica también hermosísima, bellísima, que une a las parejas de una manera extraordinaria. Y muchos hombres se sensibilizan mucho y se identifican muchísimo con esa parte. Entonces está muy redonda porque por un lado se ríen a mares. Me quiero imaginar. Por otro lado les caen muchos veintes. Por otro lado trabajamos la sexualidad femenina, en esta parte que yo llamé la fórmula Cleopatra. Y por otro lado trabajamos los sentimientos de la parte masculina. Entonces trabajamos las dos grandes broncas. La bronca de los hombres son sus sentimientos y la bronca de las mujeres es su erotismo. Para que al final los dejemos para irse a hacer la tarea, padrísimo, en sí, la noche. Ir a hacer el amor. Ir a hacer el amor. Estas parejas que de repente, yo tengo amigas que dicen, anoche tuve relaciones. Yo tengo 21 años con mi pareja y yo nunca, creo que yo nunca he dicho tuve relaciones. Yo siempre he dicho, hago el amor con mi pareja, con mi marido, ¿no? Anoche hice el amor. Porque lo veo y lo amo, ¿me explico? Claro, claro, sí, yo sí, no, sí. O sea, no consigo eso. No sé, es una frase que a mí no me gusta. ¿Haces el amor o tienes relación? Claro, ya no amas a tu marido. Sí, no, y no es lo mismo. Ya no amas a tu marido y tienes relaciones con él. Puede ser. También. Con tu pareja, ¿no? También. Pues por cumplir. Sí, también. Por cumplir, qué fuerte, ¿no? Sí, no. Ahí hablamos de todo eso, ¿eh? Sí, de todo eso y mucho más. Pues los invitamos, amigos Rubén. Agradecerte verdaderamente que hayas yo soy el agradecido conmigo, de verdad, muchísimas gracias. Y hablamos el mismo idioma, sí, el mismo idioma. Estoy segura. Me gustó mucho escucharte, tu cultura, tu espiritualidad, tu sensibilidad, y por eso me atrevo a decirte, estamos en el mismo canal. Y me da mucho gusto porque a veces es difícil encontrar allá afuera personas, desgraciadamente hoy en día creo que estamos perdiendo mucho esa conexión, ¿no? Y curiosamente esa conexión te la da la sexualidad. O sea, todo lo que allá afuera se dice es al revés. Dicen, no, que la sexualidad te aleja de Dios. No, perdóname. Al contrario. La sexualidad, a través de la sexualidad, fíjense bien, somos co-creadores de la vida junto con Dios. Por supuesto. A través del poder sexual. Pues somos una extensión de Él. Gesta la vida. El nada hombre más. Pone la semilla y la mujer gesta, pero finalmente uno sin el otro no sirve. Claro. Para crear. Claro. O sea, y yo sí creo que el hombre y la mujer, cuando se unen sexualmente, se vuelven una sola carne. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. Energías, claro. Sí, creo que nos convertimos en una sola carne. Porque no hay principio ni fin. Sí, así es. No hay nada que nos separe. Así es. Excepto nosotros. Desgraciadamente. Pues gracias, Rubén. No, gracias. Al contrario, y te esperamos, los esperamos en. ¿Tus redes sociales cuáles son? Mis redes sociales es www.rubencarvajal.tv. Okay. www.rubencarvajal.tv. Está apareciendo ahorita en una pieza. Y en Twitter es rubencarvajal-1. rubencarvajal-1. Y el Facebook, pues Rubén Carvajal, figura. ¿Cómo le dicen? ¿Figura pública? Figura pública. Figura pública. ¿Qué se me hace medio? En tu casa vas a decir figura pública, ¿no? Figura pública. No, hombre, es un placer haberte tenido. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias amigos a ustedes por hacernos el favor de acompañarnos. Si les gusta este programa, compártanlo. Ya saben que siempre hay que darle a todos los demás aquello que de lo que carecen. Y como siempre decimos, como yo creo, tú eres el espejo de mis ojos. O sea, simplemente encontramos en el de enfrente lo que necesitamos. De lo que carecemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Pepe, muchas gracias, está atrás de las cámaras. También Tania Mesa, muchísimas gracias. A Reina Carmona, a Marce. Y bueno, ahorita ya están incorporando unas chicas maravillosas que después les digo sus nombres, que nos hacen favor de maquillarnos y a nuestros invitados. También por cortesía de la Academia L'Oréal. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes. Hasta la próxima.
¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe.